con una inversión de 4.107.125 pesos con 75 centavos, se realizaron los trabajos de las calles Felipe Uribe y Guillermo Prieto de esta ciudad de Autlán. Obras en las que se colocaron 440.91 metros de red de agua potable, 439.69 metros de red de alcantarillado, 72 descargas domiciliarias, 10 pozos de visita, 72 tomas domiciliarias, 872.25 metros de machuelos, 1.278.35 metros de banquetas, 4.028.70 metros de pavimento de concreto hidráulico. Y el pasado viernes 11 de octubre, el presidente municipal de Autlán, Chava Álvarez, junto con el cuerpo edilicio y la población beneficiada, se dieron cita en el cruce de estas dos importantes calles para dar conclusión a los trabajos de este, el acceso sur a nuestra ciudad. El sentir de los vecinos habitantes de estas calles fue expresado al presidente Chava Álvarez. Les da uno las gracias de que hizo esta calle así. Quedó bien, ya mejoramos algo, ya como estábamos. Sí, esperamos que ojalá que se conserve así como está, ¿verdad? Y sea para bien de todos. Sí, ya mejor aspecto y mejor aspecto. A que venga otra vez bonito y muchas cosas que ver. Mientras que por su parte, el presidente comentó. Y bueno, de momento, agradecerles a todos su asistencia. Creo que aquí está la muestra. Está don Ramón Chagoya, está Don, están varios amigos, los regidores de los diferentes partidos, que aquí no hay partidos políticos. Aquí estamos ciudadanos comprometidos. Agradezco a mis regidores y a las personas de diferentes partidos políticos que estén aquí, porque aquí eso está olvidado. Estamos ciudadanos queriendo el mejoramiento de Autlán. Con el tradicional corte de listón inaugural a cargo del presidente y un grupo de niños del jardín Felipe Uribe, quedaron abiertas a la circulación dos importantes obras más cumpliendo a la ciudadanía de nuestro municipio. Autlán de Navarro, Jalisco, gobierno en movimiento, gobierno que cumple.